Gran parte del olivar de la provincia de Jaén se encuentra en Red Natura. De él se extrae un aceite de oliva único, y es único porque generalmente viene de olivares de montaña con bajas producciones. Hoy hemos venido a uno de estos territorios de olivar en Red Natura, concretamente a las estribaciones de Sierra Mágina. Aquí vamos a conocer la apuesta por la calidad de una pequeña cooperativa y también los beneficios que tiene para la conservación el olivar ecológico. En pleno corazón de Mágina, en el monte que separa los municipios de Vegalajar y Mancha Real, está el puerto. Ver esta finca ecológica es convencerse de las posibilidades del olivar como refugio de biodiversidad. Sus olivos centenarios no necesitan ni herbicidas ni fertilizantes químicos. Esas funciones las hace ya un rebaño de ovejas. Tenemos tratamiento que es hierba a libre disposición y ganado que se la come. Nos hace dos trabajos, una es limpiar la hierba y el otro es abonar. Y además el ovino, que es el que tenemos de ganado, también es ecológico, de producción ecológica, no recibe otro alimento más que lo que encuentra en el suelo. El olivar ecológico tampoco utiliza pesticidas, sino métodos biológicos que eliminan las plagas sin dañar la naturaleza. Se lucha a través de un trampeo masivo que se produce con estas botellas que tenemos aquí y que se rellenan en el momento en que prolifera la plaga con una feromona sexual para que atraiga la mosca, al macho de la mosca. Luchar contra una plaga nunca es exterminar al insecto que la produce, sino reducir sus poblaciones hasta un nivel razonable que haga compatible la explotación económica y rentable de los cultivos, en este caso del olivo. A finales de octubre se recoge la aceituna antes de que caiga al suelo y se convierte en aceite ese mismo día en una almazara ecológica situada en la propia finca. Así, sin dar lugar a oxidación, se produce uno de los aceites de oliva ecológicos más premiados, tanto por sus cualidades como por sus propiedades curativas. El aceite se debe de producir limpio de productos extraños, porque es un producto que se dice que es saludable, pero claro, la salubridad del producto deviene en que no se utilicen venenos ni otros productos que lo contaminen. En Jimena, otro pueblo de Mágina, han logrado también que un aceite producido en Red Natura esté entre los mejores del mundo. La cooperativa local ha afinado al máximo la calidad para llevar a la mesa hasta la última nota de naturaleza. Gracias a este esfuerzo han duplicado ventas. Hay un olivar de montaña que precisa de la sostenibilidad y la calidad para ser rentable. Esa rentabilidad que es necesaria para que sus ciudadanos, los olivareros, puedan seguir viviendo en torno a él y que el olivar, este olivar de siempre, siga siendo la cabeza del puente de los ciudadanos, de las personas que buscan un mundo mejor. Sabíamos que el aceite de oliva era el mejor aliado de nuestra salud. Hoy hemos aprendido que el aceite de oliva ecológico es además el mejor aliado de la salud del medio ambiente.